Sí, sale. Una vez más, como todos los martes, amigos que nos escuchan, amigos que nos ven, a través de las diferentes maneras en que Radio Tepeaco tiene forma de comunicarse con todos ustedes. Hoy, como todos los martes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde, pues vamos a hablar de educación, un poquito acerca de algún tema educativo que pues de una u otra manera tiene efecto en lo que es este proceso de formación de los mexicanos. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el maestro Juan Durán. Buenas tardes, Juan. Felipe, buenas tardes. Amigos que nos escuchan, buenas tardes también. Pues bueno, hoy vamos a fundamentalmente hablar acerca del ya inminente traslado de la administración federal, Juan, de la Secretaría de Educación Pública a nuestro estado. No digo a nuestra capital poblana porque no se sabe todavía con exactitud dónde se, en definitiva, irán a instalarse las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Federal. Pero bueno, creo que eso es lo menos importante, ¿no? Al final de cuentas, se va a empezar este compromiso que al principio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de los mexicanos, pues hizo en ese cúmulo de 100 compromisos que a nivel de promesa había hecho al pueblo de México en lo que fue su campaña. Juan, ¿qué te parece el tema? Muy bien, solamente que sí tengo personalmente algunas dudas todavía sobre no solamente si se va a cumplir al 100% la promesa que hizo el presidente sobre el traslado de la Secretaría de Educación Pública a Puebla, sino que también la duda es verdaderamente ese lugar idóneo ahí donde se dice hasta la fecha que ¿van a funcionar estas oficinas? Digo, está para el análisis, ¿no, Felipe? Sí, eso es precisamente lo que trataremos de comentar, cuestionar
al respecto en este programa, ¿no? Y Juan, oye, fíjate que no sé si tú hayas sabido, pero creo que vale la pena también, un poquito al margen de lo que es el tema central, comentar que el día de ayer, 24 de enero, fue el Día Mundial de la Educación. ¿Supiste algo? No. Digo, por ahí vi un meme, pero no supe más. Pues el día 24 de enero, a razón de una propuesta que la Organización de las Naciones Unidas hizo, la UNESCO fundamentalmente celebra el Día Mundial de la Educación, pero lo menciono más que nada porque es un claro ejemplo, Juan, del cómo el dominio del mercantilismo de esta muy especial sociedad de consumo en la que vivimos, pues da pie para cosas que se desubican verdaderamente y no se les considera por lo importante que son en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Mira, como te hice la pregunta, pues cuántas personas, nosotros que estamos de una u otra manera inmiscuidos en la búsqueda de información específica para el asunto educativo, apenas tuvimos una referencia de este Día Mundial de la Educación, pues la gran masa, simple y sencillamente, no tiene la mínima información al respecto. Que comparado, Juan, con algunos otros festejos que tienen repercusión a nivel mundial, pues es impactante, ¿no? Pero, pues lógicamente sus efectos son más mercantilistas o políticos, y por ello creo que se da esa importancia. ¿Te merece algún comentario? No, te digo que solamente vi un meme que alguien me hizo favor de hacerme llegar, pues, pero no era un comunicado oficial, no era una situación formal sobre un festejo de una actividad tan importante como es el tema educativo. Además, creo que todos los pueblos a través de la historia, todos los pueblos, una de las cosas por las que han buscado el progreso es a partir del proceso educativo de su población. Yo creo que la cuestión educativa es la columna vertebral desde hace muchísimos años para todos los pueblos, ¿eh? Claro, fíjate que yo sí tuve oportunidad de ver un poquito más a fondo esto, porque además hay un pendiente que la UNESCO tiene en el entendido de que está, sacó un resumen en noviembre del 2021 sobre el cómo iba a ser el informe, un informe similar al que se hizo en 1996 al respecto de la educación en Cierro Tesoro. Hoy se convocó a lo largo de todo el 2021 una encuesta a nivel mundial donde se invitaba a la participación de las personas que pues, llegaran a saberlo, para empezar a participar en esa consulta, en qué tanto tendría que modificarse el proceso educativo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tanto de importancia se le tendría que exigir a los gobiernos verdaderamente le dieran al asunto educativo? En marzo del 2021 salió un adelanto de lo que es este informe, donde iban a escribir varios de los intelectuales destacados sobre asuntos educativos de todo el mundo. En julio, para ser exacto, volvió a agregarse un poquito más al respecto de esa temática que iba a ser la línea central de ese informe. Y en noviembre tendría que haber salido ya el informe como tal,
se le encargó presidir esta comisión a una mujer de Senegal para que precisamente recopilara toda esta información que a través de las encuestas se iba a dar. Pero a mí me gusta mucho, Juan, el cómo, por lo menos con intención, yo sé que a veces las intenciones no son suficientes, se está replanteando el volver a hacer un llamado a todos los organismos ostentadores del auténtico poder mundial para que reconsideren a la educación como el gran motor de transformación y de rompimiento de las grandes desigualdades. Ellos hablan de una educación regenerativa, Juan. Esto es, sin embargo, sí, tema sí. De todo un programa. Te estoy escuchando, sin embargo, nuevamente analicemos el contexto, o mejor dicho, el trayecto histórico de la humanidad. No nos vamos tan lejos. Vayamos de la época feudal para acá. ¿Cuál era el enfoque, el sentido de los sistemas educativos, ya diríamos un poco arcaicos, pero cuál era el sentido de los sistemas educativos? En todo el tiempo, los sistemas educativos estaban vinculados al adiestramiento de sectores amplios para la producción. O sea, no estaban vinculados a la satisfacción personal y familiar como en un momento dado debería de ser un proceso educativo, formativo, sino que la principal preocupación de quienes tenían el control político era adiestrar en actividades técnicas a los futuros productores de riqueza. Y yo creo, Felipe, que eso no ha cambiado mucho. Ahorita que te escucho y que planteas lo que dices de que combatir las desigualdades a través de los procesos educativos, uno nuevamente tendría que preguntarse, ¿verdaderamente hablaban con sinceridad o simplemente era una simulación para hacer creer que se preocupan por la distribución tan desigual de la riqueza a nivel mundial, cuando por el otro lado hemos dicho que los sistemas educativos hasta la fecha han sido creados precisamente para justificar la desigualdad, Felipe? A través de los procesos educativos se busca justificar como una forma natural o inevitable el que existan tantas desigualdades a nivel mundial. Entonces, ¿verdaderamente se estaba buscando dar un giro, un sesgo? Yo no lo creo, ¿eh? No, yo tampoco, Juan. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Yo creo que, así como pusimos el ejemplo de la época feudal, yo creo que hasta la fecha se sigue pensando que los sistemas educativos, cuando menos dados a las capas pobres, a las inmensas capas pobres, son solamente pensados en un esquema de producción-explotación. De ahí que, si ese es el verdadero giro o sentido de los procesos educativos, difícilmente con eso se va a combatir la desigual distribución de la riqueza. Siempre habrá élites que tienen inmensas fortunas y siempre habrá enormes masas que no tienen nada y que solamente su mano de obra sirve para producir riqueza que no es de ellos. Bueno, pero estamos hablando de sistemas educativos y yo creo que podríamos aterrizar en el nuestro. Sí, mira, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el hecho de que la UNESCO publique y difunda, incluso desde su particular forma de pertenecer a, pues, el occidente, para no irnos hacia otros lados, pues fíjate que es un esfuerzo loable, ¿no? Porque te da argumentos.
para poder por lo menos pensar que existen las posibilidades necesarias de hacerse esa teoría práctica de la desaparición de estas grandes desigualdades. Al final de cuentas, Juan, tú dices, pero es que siempre la educación ha sido un instrumento de adoctrinamiento, en el mejor de los casos, por parte de los grupos en el poder. Sí, pero hoy la circunstancia está un poquito más allá del dominio de un grupo sobre el otro, la aspiración de una nación para dominar a todo el mundo. Juan, hoy el problema es el problema real, el problema de fondo es de la autodestrucción de toda la humanidad. El problema de carácter ecológico, cambio climático y todo ese tipo de cosas, la producción no sustentable con base en el medio ambiente, es un problema verdaderamente serio, y que darse los escenarios catastróficos que en su momento se han venido comentando, pues bueno, va a arrasar con pobres y ricos, Juan, con Occidente y con Oriente. Por eso, a mí en lo particular, te repito, me gusta esta argumentación que tiene la UNESCO de darle, pues por lo menos, los elementos para que nosotros, operativos del proceso, pues busquemos esas maneras de querer hacer que la educación verdaderamente sirva para igualar las condiciones entre los que vas a toparte en tu vida diaria, ¿no? Te digo, a mí me gustó mucho esa invitación a reconsiderar a la educación como el instrumento de regeneración humana. Y bueno, pues esto tiene mucho de fondo, ¿no? Sí, se supone que por excelencia la UNESCO, que como bien dices, está inserta dentro de la ONU en temas de educación, no podemos perder de vista, pues, que quizás a nivel mundial, o cuando menos los países socios de la ONU, pues reconozcan a la UNESCO como un ente que puede hablar con verdad, ejemplo, en temas educativos. Sin embargo, no pierdas de vista que hay otros organismos que de manera muy clara, claro, y precisa se meten en temas educativos también, y no precisamente estos entes van en concordancia con lo que la UNESCO señala. Una de las cosas que, o de los instrumentos del neoliberalismo, por ejemplo, la OCDE, o al revés, la OCDE, que es el cerebro financiero, político y económico del neoliberalismo, pues se metió en temas educativos y también señaló supuestos errores a los estados nacionales o de los estados nacionales en temas educativos. Sin embargo, siempre nos preguntamos, ¿la OCDE realmente estaba preocupada por temas como los que tú acabas de decir? Yo creo que la OCDE no estaba tan en ese sentido. La OCDE planteaba cómo mejorar la producción a partir de una mejor capacitación a la mano de obra de todos los países que orbitaban, sobre todo los países pobres, en torno a la OCDE. Digo, son puntos de vista, Felipe, pero yo estoy convencido de eso, de que, mira, cuando la OCDE implementa ciertos exámenes estandarizados para todos los países miembros, para un determinado número de habitantes de determinada edad, ¿realmente crees que estaba? Decían ellos que estaban midiendo a ver qué tan efectivos eran los sistemas educativos nacionales. Y por supuesto, los países pobres salían con las peores calificaciones en ese tipo de exámenes, ¿eh? Como PISA. Sin embargo, siempre nos preguntábamos, ¿pero realmente qué estaban midiendo a través de PISA? De manera muy rápida o de bote pronto diríamos, bueno, sí, estaban midiendo el desempeño de los estudiantes y a la vez el desempeño de los sistemas educativos. Yo creo que
yo creo que había algo más de fondo. Claro. Estaban preocupados cómo reorientar a los sistemas educativos para hacer más eficiente la producción. Digo, estaba en boga el neoliberalismo, la cúspide del capitalismo salvaje, dirían otros. El fondo es el endeudamiento de las naciones para con todos estos organismos, porque ellos te dicen, ellos te hacen la prueba y te dicen que estás mal, y bueno, pero también te ofrecen la solución económica, ¿no? Mira, yo te presto dinero para que combatas todas las causas que te ubican en esta posición. Lo único que te pido pues, es que empeñes tu futuro. Y bueno, pues es un cuento de nunca acabar. Ese es un juego perverso, como dice el presidente al respecto de lo que ha mencionado de Argentina, ¿no? Esos grandes problemas que produce la deuda pública, fundamentalmente la deuda externa, pues es algo del que no se acaba de salir. Pasan y pasan generaciones y la deuda ahí se mantiene. Yo nací con deuda y estoy seguro que me voy a morir con deuda por parte de mi país. Y nunca pude haber gozado de lo que la riqueza misma que produce me haya tocado. Pero bueno. Son cosas bien interesantes, ¿no? Podemos volver a mencionar lo paradójico que en algunas de sus memorias decía López Portillo, que primero no precisamente pedía dinero prestado, pero llegaban y le decían, te presto tanto. Sí. Y él decía, oye, pero no te pedí. Y decían, no te estoy preguntando si me pediste, te estoy diciendo que te presto. Pero además de eso, venían ciertas condicionantes, frenar el desarrollo en ciertos sectores. Y recuerdo que en parte de sus memorias él escribió donde dijo que uno de los sectores que le exigían que frenara el desarrollo era el agropecuario. Claro, claro. Estos organismos internacionales pedían que se frenara el desarrollo, pero le prestaban dinero. Y le decía, haz como que inviertes, haz como que financias, pero frena el desarrollo agropecuario. Y eso pareciera que la fórmula no solamente se la aplicaron a México, se la aplicaron a todos los países que en algún momento buscaban sobresalir. Nos estamos desviando un poquito, pero tiene que ver con los sistemas educativos. Acuérdate que a inicios del siglo XX se decía que Argentina, por ejemplo, era el granero del mundo. Sí. ¿Y qué queda de Argentina de aquellos años en cuestión producción cereales? No queda nada, ¿eh? Argentina, en estos momentos, igual que en México, ni siquiera son autosuficientes. Claro. No tengo las cifras exactas, pero se llegó a asegurar por ahí en algún dato que leí que México, por ejemplo, después de que se estabiliza la Revolución Mexicana, pues todavía era un poco autosuficiente en producción de maíz. En estos momentos, México importa más del 80% del maíz que consume. Habría que creerle entonces a lo que López Portillo planteaba en sus memorias cuando decía que pues una de las cosas que le exigían era frenar el desarrollo. Y pareciera que es verdad. De ahí que entonces, regresando a temas educativos, habría que revisar, por ejemplo, lo optimista, y yo llamaría optimista, que era Vasconcelos cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, regresando al tema que nos ocupa, cuando Vasconcelos plantea que a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de los maestros, iba a ser un enorme polo de desarrollo social. ¿Y en qué parte del trayecto histórico se volvió a echar a perder todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué se estancó el desarrollo social? Pues es que seguramente los sistemas educativos no estaban diseñados precisamente para el desarrollo social que Vasconcelos aspiraba o creía o decía que debería de existir. Y yo sí creo que Vasconcelos era un hombre bien intencionado, ¿eh? Claro, claro. Y con miras profundas, Juan. Yo creo que el punto de inflexión en ese sentido pues fue cuando aceptamos que nos volviésemos trabajadores de un proceso productivo y nos acomodamos al modelo de producción tú sabes, el modelo educativo, pues está a semejanza de los modelos de la industrialización.
Entonces, desde ese momento, pues nosotros aceptamos ser asalariados, ser trabajadores con horarios, con agendas, para que nos exigieran productos. Pero el proceso productivo no da productos, Juan. Es un proceso que nunca acaba. Porque además en las escuelas y en las familias hay una frase que parece inofensiva y que parece positiva. Vete a la escuela para que encuentres un mejor trabajo. Sí. ¿Y los maestros qué dicen? Ponte a estudiar para que tengas un mejor trabajo. Sí. Literal, formando mano de obra mentalmente a los niños. Les metes la idea de decir que van a ser dadores de mano de obra. Y en la familia, repito, lo hacen. Igual como cuando la mamá le dice a la niña, ¿sabes qué? Ponte a hacer tortillas porque no quiero que te maltraten después. Tienes que saber hacer tortillas. ¿O no? Sí. Pero bueno, mira, que nos metimos en este tema y no vamos a acabar. ¿Qué te parece si empezamos a leer los saludos y los comentarios de quienes están escuchándonos, que nos están viendo? Lógicamente, como siempre, está Aurelio Duarte. Te agradezco mucho el comentario, Aurelio. Te manda un saludo, Juan. Lo mismo el maestro Armando Melchor Arista, el maestro Amdiab Zamudio. Le agradezco mucho, maestro, que me dice que me recupere pronto. Mira, ya que están dándose las cosas al respecto de esto, bueno, pues yo desgraciadamente resulté positivo al COVID. Tengo en estos momentos el positivo, pero pues mira, no sé si son los efectos de las vacunas, no sé qué cosa es lo que pasa, pero prácticamente no tengo síntomas. Sin embargo, pues bueno, aquí está uno con las ganas. Eso sí, estoy encerradito para tratar de no contagiar a las personas con las que me pudiera topar. El entusiasmo por delante, indiscutiblemente. También está el maestro Rubén Sánchez de Ita. Te mando un saludo, Rubén. Oye, Juan, te comenté, ¿verdad?, que Rubén está por el lado de la sección 23, también bien puesto para la batalla democrática aquí de su sección. En cuanto a las elecciones por la dirigencia seccional. Y bueno, pues yo le aprovecho el momento para decirle a Rubén que cuando nos echamos un cafecito y podemos compaginar objetivos, propósitos, estrategias de esta situación, porque al final de cuentas lo que ellos están haciendo en la 23, pues nosotros lo estamos haciendo en la 51. De acuerdo a lo que me mandó ahí una información, Rubén, pues coincide mucho con lo que pretendemos, Juan. Bueno, también agradecemos mucho la presencia del maestro Alejandro Bautista Santiago de la telesecundaria de Tecali de Herrera. Gracias. Y aquí el maestro Valente Quintana Vergara le desea fuerza para la pronta recuperación. Te manda saludos, Tomito Camuscat. Pronta recuperación, profesor, y un fuerte abrazo. El maestro Marco Antonio Hernández también, saludos y pronta recuperación. Pues mientras respire bien, creo que las cosas ahí vamos a llevarlas tranquilamente. Pues nos vamos al corte. Ya nos dice el Inge que estamos para cerrar esta primera parte y regresamos ahora sí con el tema de central, ¿no, Juan? ¿Parece? Ok, además, adelante, vamos al corte. Además, todavía tiene mucha tela donde cortar. Adelante, Inge, estamos en tus manos. ¿Qué
Pinturas Albamex Tepeaca. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B. A media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTPAC.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. RadioTepeaca.com. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. RadioTepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Oxotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. RadioTepeaca.com. Lo sentí así, pero qué bueno, qué bueno. También quiero agradecer a la maestra Flor Cruz Gutiérrez su saludo y sus oraciones. Claro que sí, maestra, le agradezco y le ofrezco cuidarme. Bueno, perfecto. Juan, vámonos al tema que pues mencionamos y vamos a tocar el día de hoy. Días pasados, ya por la quincena, el 14, 15 de este enero, pues salió en los medios de comunicación que el edificio donde tentativamente va a empezar a funcionar la Secretaría de Educación Pública Federal, pues es el CIS de San Javier. Este edificio enorme que antaño fue una cárcel allá en la Avenida Reforma, entre la 13 y la 15, que es 15 norte, no sur, ¿verdad? Porque ya estamos en Reforma del lado. Entonces, allí serán las oficinas de algunos funcionarios que empezarán a migrar hacia el estado de Puebla en el asunto educativo. Vale la pena, Juan, irnos un poquito hacia lo que fue el origen de este compromiso que hizo
el secretario de Educación, perdón, el presidente de la República, de hacer una desconcentración extraordinaria de la Administración Federal. De hecho, él, dentro de los 100 compromisos que había anotado, pues uno de ellos era este, y ese es uno de los que no se han podido cumplir, y que, bueno, de entrada, pues implicaba una gran movilización. Yo también, cuando recuerdo perfectamente que cuando lo escuché y lo analicé, pues dije que iba a ser muy complejo, ¿no?, por no decir otra cosa, el que se pudiera cumplir con ello, ¿no? Porque hoy en la Ciudad de México, como tú sabes, pues están la mayoría de las secretarías, de las administraciones que tocan, que trabajan algunos de los aspectos vitales de la sociedad mexicana, y de entrada, pues prácticamente todas se iban a salir de la Ciudad de México. Solamente se iba a quedar Marina y Hacienda. Y bueno, Marina no sé ni por qué, pero al final de cuentas ahí estaba originalmente establecida. Leí una cita, pues por el lago de Texcoco, ¿no? Pero bueno, no alcanzaba para justificar eso. En realidad, la mayoría de las dependencias iban a empezar a moverse, y creo que muchas de ellas pues tenían mucha razón, ¿no? Tenían justificación del cómo se tenían destinados esos lugares, porque además no estaba tan de fondo, perdón, tan fuera de lógica el que se hiciera esta desconcentración. Al final de cuentas, pues todo nuestro país tendría o tiene el derecho de desarrollar más y mejor sus lugares atractivos, ¿no? Y así recuerdo, Juan, por ejemplo, que turismo se iba a ir a Chetumal, a pesar de que pues Chetumal no es precisamente el lugar más turístico o el más visitado de Quintana Roo, pero pues ahí está la capital del estado, y se había tomado esa decisión. El Fonatur se iba a ir hacia Bahía de Banderas en Nayarit, y así todas y cada una de las dependencias iban a prácticamente cubrir todo el mapa de la República Mexicana. Y a Puebla le tocó la Secretaría de Educación Pública. Recuerdo que el primer secretario de Educación de este gobierno había hecho algunos adelantos para que se diera ya ese traslado, pero al final de cuentas terminó su administración y dejó ese pendiente. Sin embargo, pues llevamos a la mitad del sexenio de Andrés Manuel y todavía no se tiene nada concreto. La secretaria de Educación recientemente vino a Puebla, se entrevistó con el gobernador, que por cierto dice el gobernador que es muy su amiga, y pues empezaron a tomarse algunas decisiones. De entrada, el que pues ahí el CIS de San Javier fuera la primer sede. ¿Qué opinas? Yo creo, primero, que los compromisos que hizo el presidente de desconcentrar muchas secretarías de Estado, pudiera suceder que, desde mi perspectiva, no estuvo del todo planeada una acción como esa. Por eso tantos tropiezos. En el caso tú planteabas, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo, irse hasta un extremo, bueno, pues yo diría que Chetumal o Quintana Roo no es toda la parte turística de la República Mexicana. Digo, es un polo de desarrollo turístico, pero no es la parte turística. Digo, no es el 100%, mejor dicho, de la parte turística. Toda la República, de alguna forma, tiene partes que merecen la atención de una oficina del turismo. Regresando a la Secretaría de Educación,
Yo había imaginado cuando se dijo que en Puebla se iba a venir la Secretaría de Educación, yo había imaginado que se iba a construir una infraestructura, es cierto, implicaba mucha lana, pero yo pensé que iba a construirse una infraestructura correcta, adecuada, para el tamaño de esta secretaría. Por muy grande que esté el edificio que mencionas, que creo que fue un reclusorio en alguna época, yo no veo que tenga las condiciones necesarias para albergar a todo este monstruo que es la Secretaría de Educación Pública Federal. Vamos. Sí, oye, se habla de que son 17 mil trabajadores. Sí, de entrada, sí, no van a caber ahí. De entrada, yo estaba desde hace rato cuando entramos al programa, estaba tratando de recorrer con la mente las partes aledañas ahí, por ejemplo, y no hay estacionamientos. O sea, no hay condiciones en las calles para que estacionen vehículos y no hay negocios o estacionamientos privados que pudieran albergar a cientos o hasta miles de autos en determinado momento. No imagino el caos que se va a armar en determinado momento en los lugares aledaños a este espacio. Pero regreso, o solamente estarán pensando en trasladar ciertas áreas o ciertas oficinas a ciertos funcionarios solamente ahí, que sea como una mudanza light donde solamente se diga, sí, es cierto, ya están funcionando ahí, Delfina tiene su oficina ahí, pero se le quedó otra en la Ciudad de México y a veces está aquí, a veces está allá. No sé, ¿será que entonces o a lo mejor va a ser solamente de esa forma? Porque todo el monstruo que implica, repito, la Secretaría de Educación Pública Federal no cabe ahí y no están dadas, a mi juicio, las condiciones para que funcione ahí. Digo, es una opinión personal, a no ser que, pues como en muchos otros lados, haya varias sedes. Empiezan ahí y después en otro lado, otro espacio, determinadas áreas en un lado, en otro lado otras áreas. Pues solamente así podría ser que quepa la operación y funcionamiento de la Secretaría de Educación Pública Federal. Pero no, lo veo complicado, lo veo difícil. Repito, yo no imaginé que cuando se hablaba del proyecto fueran a pensar en algún edificio ya hecho, ya construido, y que pues a marchas forzadas lo iban medio a maquillar para que digan, ¡bum, vale, aquí ya está la SED Federal! Yo imaginé crear una infraestructura adecuada al tamaño de lo que es la Secretaría de Educación, pero bueno, pues en fin, a lo mejor tengan otros planes que no nos han compartido, ¿no? Digo, probablemente también. Porque aparte de eso, Juan, pues ya estamos a mitad de sexenio, ¿sí? Sí, claro. Entonces, igual y se está haciendo tiempo para que pues se pase el sexenio y al ratito el próximo tenga una propuesta en contrario, que no sería una primera ocasión que sucediera, ¿no? Y que así como te digo, la Secretaría de Educación sería nada más con unos cuantos changos, dirían en mi pueblo, se venga al edificio ofertado, que bueno, ya cuando llegue el nuevo Secretario de Educación en un nuevo gobierno federal, digan, pues, ¿saben qué? Cerramos estas oficinas y nos regresamos, ¿no? Y porque aparte de eso, seguramente tú sabes, y nuestros amigos también, que se han ofertado diversos sitios. En algún momento, allá a mitad de, ya en los últimos meses del año pasado, se salió la noticia de que se había ofertado el Ciudad Modelo allá por Rumba Libres, por donde está la fábrica de Audi. Entonces, pero al parecer no satisfizo las expectativas de los funcionarios federales y lo rechazaron. También supe que se ofertó el rumbo de Huejotzingo, quizás un poquito más cerquita y rápida salida hacia la Ciudad de México, pero bueno, no se aceptó tampoco. Se habló también del CIS que está en Angelópolis,
donde ves que pues, el espacio es amplio y pudiera ahí, quitándose todas las demás oficinas, pues quedar concentrada la de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, por lo pronto, pues la promesa es que a finales de enero, y ya estamos a 25, Juan, ya tarde, a principios de febrero, la SEP Federal estará dando servicio aquí en Puebla. Esas son las expectativas, seguramente las indicaciones claras y precisas de que ya no se puede uno hacer como el tío Lolo, ¿no? Además, sí, mencionaste al CIS, por ejemplo, de Angelópolis, y pues hay varias oficinas ahí, incluso en algún tiempo, creo que, no sé si funcione todavía ahí para tramitar pasaportes, estaban unas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Pero Felipe, todas las veces que por necesidad he tenido que ir al CIS, que no son muchas, por cierto, no hay dónde estacionarse, y sigo con lo del estacionamiento, ¿eh? No hay dónde estacionarse. He llegado al extremo de salirme y ir a dejar el auto al estacionamiento de la Noria y regresarme en taxi, porque no encuentras dónde dejar tu auto en el... Es que no quieres pagar el estacionamiento que hay. No, el estacionamiento de ahí siempre está saturado. Siempre, sí, sí. Y la última vez que fui, de plano ya no te dejaban ingresar al estacionamiento. Entonces, no hay espacios. Si allá en el CIS, que se pensó en crear espacios para estacionamiento, no hay, pues ahora, aquí del edificio que estamos hablando, sí. ¿Dónde? Sí. No hay. Las calles se van a convertir, todas las calles, en enormes estacionamientos. Pues con todas las suficientes molestias para los residentes de ahí y un paraíso para los... Se roban las autopartes. No me recuerdes, que me trae malos recuerdos eso. Es que... A mí me gusta poner el dedo en la llaga, caray. Es que, Felipe, de verdad, no sé. No me termina de convencer porque no hay condiciones idóneas, óptimas, ni para los usuarios, ni para los funcionarios en espacios como esos. Pues bueno, no es que te corra, pero me comentaste que tenías un compromiso ahorita a las 4. Yo me despido, Felipe, me dio mucho gusto, amigos que nos están escuchando, saludos a todos. Felipe, te agradezco la invitación, una disculpa grandota, tengo un compromiso, entramos un poquito tarde, compromiso con unos compañeros sobre temas que nos incumben en lo que andamos, entonces, pues yo quiero disculparme ante todos, por salirme un poquito antes de que termine este programa, no sin antes agradecerles de verdad que nos estén escuchando y pues decirles que nos vemos el próximo martes en el mismo horario. Sí, ya estamos a punto de terminar, ya solamente doy la conclusión. Yo soy quien te agradece, Juan, como siempre, el que pues me ayudes a hacer este análisis de algunas cuestiones pues que suceden en nuestra función, y nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Felipe, gracias. Chucho, nos vemos, hasta luego. Perfecto. Pues ya, entonces, ingeniero, solamente para concluir, quiero agradecer el saludo y el comentario del maestro Rafael Villamil Martínez. Qué bueno, Rafa, que te guste lo que platicamos. Lo hacemos indiscutiblemente con el mejor de los deseos de que todos en conjunto podamos aprender, nos podamos informar acerca de algunos temas que, pues según nosotros, pudieran tener el atractivo para nuestro público. El otro comentario del maestro Rubén Sánchez de Ita, y creo que esa pudiera ser la conclusión, Rubén, en el sentido de que yo también creo, como Juan, que ese espacio del CIS de San Javier, pues es un espacio bastante pequeño, no estaría funcional para un monstruo administrativo como lo es la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, bueno, pues pudiera ser una primera etapa donde se recibiera y pues ver cuáles son los efectos
en todos sentidos de lo que sería la descentralización. Yo creo que tiene el proyecto en general, tiene pues muchos pros, ¿eh? Sigo pensando que es bien importante que se hagan polos de desarrollo más allá de la Ciudad de México. Yo me imagino, por ejemplo, que si funcionara plenamente la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, en Oaxaca, donde estaba originalmente destinada, pues Oaxaca tendría también desde inyección presupuestal hasta muchísima importancia por el peso específico que tienen todos estos servicios. Y bueno, te agradezco mucho que aceptes el café. Apenas salgamos de la cuarentena, Rubén, te busco para que podamos platicar sobre lo que comentas. Yo creo que podemos encontrar puntos en común. Y bueno, pues esa sería nuestra conclusión. Ojalá sea para bien. Creo que la educación nacional, por un lado, y en específico la educación poblana, requieren de mucha atención. Hay muchas cosas por hacer. Se siguen dando más elementos de crítica que de aplauso hacia lo que viene siendo la tarea ordinaria de lo que es el proceso educativo poblano. Luego entonces, pues sirva el buen deseo para que se pudiera, con la presencia de la SEP Federal aquí en Puebla, fortalecer el proceso. Los maestros tengamos, los poblanos, claro, mayor espacio de escucha. Sé que tenemos muchas necesidades al respecto. Hay muchas políticas que no acaban de detonar para, por ejemplo, revalorizar la imagen magisterial, fortalecer algunos servicios, más bien derechos de carácter laboral que tenemos y que en su momento pues han ido deteriorándose. Y bueno, pues al final de cuentas, Puebla es uno de los 5 estados con mayor presencia magisterial, y creo que ese dato pues sirve de sustento para que la SEP Federal pueda encontrar aquí un buen espacio de desarrollo. Y bueno, pues vamos a dar por terminado nuestro programa del día de hoy, este tema de la SEP Federal en Puebla, para bien o para mal. Y bueno, pues nos quedamos ahí en el limbo, ¿no? Ojalá sea para bien. Creemos que todo lo que suma en un momento dado puede ayudar mucho. Un abrazo y respetuoso a todos ustedes. Y espero que la próxima semana esté nuevamente con ustedes abriendo este espacio. Pero ¿cuál educación? Es un programa de radio que pretende encontrar elementos para fortalecer la visión educativa de todos los poblanos. Esa visión educativa que tanta falta nos hace para entender que la educación libera en todos sentidos. Pero una buena educación, una educación que esté orientada precisamente hacia la libertad de las facultades del ser humano. Un abrazo, Inge, te agradezco mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Thank you.